Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un haul de material escolar. En septiembre YouTube está plagado de massive haul de material escolar y yo os quería enseñar lo que me he cogido. Aunque lo mío más que material escolar es material para el trabajo, porque yo ahora mismo he terminado de estudiar y estoy trabajando, pero bueno, pero os puede servir también de material escolar. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo. No es un massive haul de material escolar porque es verdad que este año no necesito tantas cosas, pero bueno, yo os voy a enseñar lo que he renovado para este año porque hay muchas cosas que tengo del año pasado y que no las he comprado, obviamente. En primer lugar, me cogí una libreta normal y corriente de tamaño normal, de cuadritos, porque necesito una para el trabajo, para apuntar las cosas y demás. Así que me cogí esta, que es muy normal. Y como ya os digo, es de cuadritos normales porque yo las prefiero de cuadritos a líneas. Las de línea no me gustan. Solo me he cogido una porque tengo del año pasado que me sobraron. Así que no me iba a comprar más libretas porque tampoco las necesito para todo. Y me cogí solamente esta. En el tema bolígrafos y subrayadores y demás, yo lo que suelo utilizar son los Bic. Y este año no me he cogido tampoco. Nosotros lo que solemos hacer es comprar una cajita de estas que vienen azul, negro y rojo. Y vienen muchos, entonces nos sirve para una larga temporada. Son estos tres colores. Tengo todavía bastantes, así que no me los he cogido. Pero que normalmente los que utilizo son estos. Y lo que sí me he cogido son Bic también, pero de colores. Me lo he cogido en lila, en rosa y en azul clarito. Que esto me gusta mucho porque para apuntar cosas en la agenda o cosas que necesito que sean más destacables, pues las apunto con estos colores. Y la verdad es que son súper bonitos. Igual, son también de Bic y me gustan muchísimo. Escriben súper bien y están muy guays. De estos estabilos finos, solo he renovado el rosa porque era el único que tenía gastado. Tengo un paquete de todos los colores del año pasado, nuevo prácticamente. Y el único que se me ha gastado por ahora es el rosa, que es el que más uso porque me gusta mucho escribir con este tipo de bolis. Y la verdad es que me gusta un montón cómo escriben. En cuanto a subrayadores, tengo este que también es de estabilo, que es en uno de los colores pastel, es el estabilo Boss y me encanta, de verdad. Lo mejor que han sacado son los subrayadores estos en color pastel. No me he comprado más subrayadores porque este año no necesito para subrayar nada, porque yo lo utilizaba para los apuntes y demás, así que con este me apaño, que es mi favorito, me encanta el color este malva. Lo último que tengo así de bolígrafo y demás son estos dos rotuladores, que son de Edding. Son los que más utilizo, entonces no me he comprado otros porque son estos dos colores los que utilizo, el rosa y el azul. Y nada, esto igual lo utilizo para resaltar y para apuntar también en la agenda y demás, me viene muy bien. Y estos la verdad es que son mis favoritos, son los que más me gustan de todos, me gustan un montón. Vale, ahora pasamos a la agenda, que estoy súper contenta con la agenda que me he comprado este año porque hacía mucho tiempo que no me compraba una agenda en condiciones. Y me he comprado la de la vecina rubia. Estoy encantada con la agenda, es súper chula. Es muy guay, como veis, así rosita brillante. Tiene la gomita esta aquí. Y es de septiembre a septiembre. Yo la quería así porque me parece más cómodo el curso escolar. Estoy acostumbrada a eso. Y como de todas maneras no tenía una agenda que fuera hasta diciembre, pues me la he cogido de septiembre a septiembre y ya el año que viene veré. Y es muy chula, la verdad está súper currada la agenda, me parece chulísima. Viene aquí con la etiqueta de todos los meses. Todos los meses en la portada, como portada del mes, trae algo súper chulo escrito. Tiene un montón de frases. Yo quería una agenda que fuera así, que en dos páginas pudiera ver toda la semana. A mí no me gustan las agendas de página por día. Me resulta mucho más cómodo visualizar todo lo que tengo que hacer esa semana así. Y además trae un calendario en el que puedes ver el mes completo y te da espacio para apuntar cosas, para poner notas y demás. Y eso me parece un puntazo, la verdad es que para mí es súper útil. Y lo que más me gusta es que trae Post-it, que bueno, yo también tengo desde el año pasado, pero estos son muy chulos. Y también trae pegatinas, que vienen para todo tipo de cosas que puedas ponerle una pegatina, lo trae. Así que yo la recomiendo un montón. Yo me la cogí en una librería normal, pero las venden creo que en Amazon, en Fnac, en el Corte Inglés, en un montón de sitios, así que la podéis conseguir. Y de verdad,
Yo de verdad os lo recomiendo porque me ha gustado un montón. Os voy a enseñar casi por último, os voy a dejar lo mejor para el final, lo que me he comprado para llevar al trabajo, porque yo llevaba una mochilita negra que tengo, pero es muy pequeñita y ya solo con la agenda no me cabe nada más. Y yo al trabajo pues llevo siempre agua, llevo algo para parar a comer y demás. Entonces necesitaba algo más grande y tenía muchas ganas de este tipo de bolsos. Así que me cogí este, que es de H&M, está súper bien. Es un color así gris oscurito, nada, es muy muy sencillo. Tiene las asitas finas. Lo único malo, por una parte es malo, por otra parte es bueno, que no tiene cremallera, ¿vale? Tiene aquí como un enganche y ya está. Es malo porque, a ver, tienes todo al descubierto y si te lo llevas por ahí cualquiera puede meter la mano, pero está bien para el trabajo, que es para lo que yo lo quiero, porque no tienes que andar abriendo y cerrando cremalleras para coger algo, para meter algo. Estoy muy contenta, la verdad, me gusta muchísimo, es muy sencillito, pero creo que es muy guay. Y ya por último os voy a enseñar la joya de la corona, que es lo que más ilusión me ha hecho de todo, por supuesto. Yo a la universidad me llevaba el ordenador y lo utilizaba pues, para estudiar, para hacer trabajo, para coger apuntes, para todo. Era lo más necesario del mundo. Y ahora, tanto para trabajar, para todo lo demás que tengo que hacer, lo necesito. Y me he cogido el MacBook Air, el de este año, el de 2019. Es precioso, me lo he cogido en plata porque le hay también en gris espacial, que es más oscuro, y no sé si en oro rosa. Creo que había tres colores, pero yo quería el plata, es como el más icónico o el más, no sé. A mí es el que más me gusta. Es un ordenador muy elegante, muy, muy finito, como veis. No pesa nada. Ojalá yo en la universidad hubiera tenido este ordenador y no el que me llevaba, que era enorme y me dolía muchísimo la espalda con él. No ocupa nada, la pantalla es una pasada porque se ve genial, no pesa y de verdad estoy enamorada. Y creo que eso es todo, creo que os he enseñado todo. Hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado un montón, que os hayáis entretenido y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.